Ahí le van dando las órdenes. Y la grúa, la TACRAF, que se la bancó toda, ¿eh? Una grúa alemana, ya de varios años. Encarrilando el primer par de ruedas, después ya está, porque a las traseras le ponen el encarrilador, dos primeras de cada buggy. Allá están bajando el trasero. Miren cómo quedó balanceando, pero no golpeó abajo para nada, ¿eh? Y ya está arriba de las vías. Ya está arriba de las vías. Con las ruedas de adelante de cada bogie encarriladas. Después lo van a remolcar con la locomotora y lo van a terminar de encarrilar. Este trabajo lo vimos en cada uno de los coches. El resultado nuevamente exitoso. Y ahora queda terminar con este, ajustar todo lo que haya que ajustar para poderlo mandar rodando. Y la locomotora. Y ahora sí, el furgón de servicio sobre vías, la grúa y la 916. Próximo objetivo para finalizar este encarrilamiento. Miren, acá atrás quedó perfectamente encarrilado la parte de atrás. Falta encarrilar un par de ruedas en el bogie delantero. Empezó el viento. Y bueno, este es el momento que se espera cada coche, ¿no? Que el conductor de la locomotora empieza a mover adelante. Están los encarriladores puestos.
pusieron piedra en todos los lugares esos para apoyar las bases de la máquina. Falta poquito, hoy esto va a quedar encarrilado. Y estos son los últimos momentos. Están trabajando todos, ¿eh? No se salva nadie. Hasta el ingeniero está laburando y le está dando con todo. Vamos a ver cuál es la estrategia para desplazarla. Bueno, amigos, estoy descansando un poco, aunque parezca mentira. Yo también me cansé. Ellos están ahí esperando. Lo último que falta es el movimiento de la GT22, la 916. Y calculo que en 2 horitas, como mucho, va a estar sobre las vías, encarrilada y lista para ser trasladada a Olavarría. Espero que hasta acá todo lo que han visto haya sido de su agrado. Quiero agradecerles a todos, absolutamente a todos de corazón, por apostar y por seguir el canal Pablo Martí Krenz. Y bueno, nuestro compromiso es este. Me gusta grabar trenes, me gusta grabar recorridos, me gusta grabar estaciones. Hoy tocó un descarrilamiento. Siempre digo, vine a cubrir el encarrilamiento. Ver cómo se encarrila, cómo labura esta gente, cómo logran que el tren vuelva a la vía. Pero bueno, el tren es eso, ocurrió algo y hay que cubrirlo y por eso decidí estar acá. Hoy vamos a tener la finalización de este trabajo y espero que haya sido del agrado para todos ustedes. Van a ver 4 o 5 videos donde voy a mostrar absolutamente todo, desde que llegué hace 5 días hasta cuando me vaya. Así que bueno, hoy van a tener este adelanto de cómo finaliza el encarrilamiento. Pero no se olviden que durante la semana y próximos días van a tener mucho más. Gracias por estar. Momento que estamos esperando, 6 días de trabajo para lograr encarrilar los coches y la locomotora del tren 333 que salió el lunes 7 de marzo de Plaza Constitución con destino a la ciudad de Bahía Blanca, que descarriló acá a 14 kilómetros de Olavarría, a 14 kilómetros de estación Portalé, a las 5 horas 20 minutos, con 479 pasajeros, si no me equivoco, sin lamentar víctimas fatales, 21 heridos, solo uno tuvo golpes considerables, y estamos en un lugar donde en algún momento hubo una estación, un paraje, un apeadero, denominado Media Estación, donde están esos árboles, cuya gente fue la que asistió a los pasajeros desde el primer momento. Hay una escuelita también, la EP16, Escuela Provincial 16, es una escuela granja. Y miren la GT22 en el aire. Pareciera estar todo controlado.
Bueno, acá me vi obligado a hacer un cambio de posición por el contraluz. Ahí falta justamente reponer un pedazo de vía. Justo quedó un sector de vía sin reparar, que es entre la unión de la locomotora y de la TACRAF. Pero bueno, lo importante es tener todo el material rodante rescatado del descarrilamiento. Ahí lo vemos a Lucho. Con su gente. Que la verdad es destacable la tarea que realizaron en jornadas de 12 horas por día, 6 días sin parar. Y acá viene el momento donde aparentemente va a intervenir por primera vez la ALCO 8473 de Ferro Expreso Pampeano. Bueno, acá parece que van a hacer un trabajo conjunto. La van a levantar con la TACRAF de la parte trasera. Y le pusieron una linga hacia Candela, la 8473 de Ferro Expreso Pampeano. La van a tener que sacar para adelante a la GT22 A916, ya que ese sector de vías está cortado, no tuvieron la posibilidad de repararlo porque no había espacio.
seguramente lo repondrán mañana. Bueno, ahora le van a colocar los encarriladores. Es un trabajito adicional, ya lo vimos. Se pone en la rueda que falta encarrilar. Y ahí es donde seguramente lo va a tirar la 8473 para que quede sobre los rieles. Epa, ¿qué pasó? Si alguien sabe lo que es esa campanilla. Los tiene que calzar sobre el riel. Le ponen balasto para que asiente bien. Y creemos que después de esto ya estaría listo, porque lo vimos en cada uno de los coches. Ya estamos terminando la jornada de domingo. Mucho han trabajado.
La verdad, estas cuadrillas se merecen vacaciones al Caribe después de esto. Esperemos que tengan un reconocimiento de parte de superiores, porque este trabajo, si bien ellos lo están haciendo habitualmente con trenes de carga, para servicio de pasajeros no es frecuente. Esperemos que este sea el único, último, que me toque registrar. Como dije siempre desde que llegué. En marcha. A ver si sale por sus propios medios. Que hace la GT22, por Dios, y la Alco. Música para mis oídos en estéreo. A la izquierda GT22, a la derecha Alco. Y si uno baila, gira, se va mezclando. Y vamos a ver. Queremos que salga por sus propios medios, que finalmente quede encarrilada. Hoy Lucho me dijo, si Dios nos ayuda, hoy queda listo. Y creo que Dios nos está ayudando a todos. Falta muy poquito. Un momento importante, y el otro día alguien en un comentario me dijo, ¿importante en un descarrilamiento? Y sí, porque la vida sigue, porque hay que seguir adelante, porque los trenes tienen que seguir corriendo. Seguramente habrá que corregir cosas, pero yo no estoy acá para cuestionamientos. Yo estoy acá para mostrar el laburo de esta gente, de cómo
se encarrila una formación entera después de sufrir un descarrilamiento. Y créanme, pese a lo doloroso de la situación, este trabajo es increíble. Mírenlos, miren a todos. ¿Ustedes ven a alguien que no labure acá? Así fueron los 6 días, desde que llegaron, desde que dejaron a sus familias en sus casas, hasta dentro de un rato, que seguramente van a disfrutar el momento de haberlo logrado. Mañana, a lo mejor, durmiendo tranquilos, les puede sonar el teléfono y tener otra misión. Díganme si no son los héroes de la vía. Y no creo estar exagerando, ¿eh? Los vi durante 5 días. Créanme que no exagero. Y la gente que laburó de vía y obra, que hizo estas vías en un tiempo récord, no hay que olvidarse de ellos tampoco. De todos, ¿eh? De todos. Absolutamente de todos. Quizás ustedes vean este video primero, pero no se olviden que yo tengo registrado los 5 días de encarrilamientos. Todo lo van a ir viendo en el canal Pablo Martí Crens. Es importante, si quieren, yo nunca lo pido, pero que se suscriban, que activen esa campanita para estar ahí, en cada estreno, en cada video nuevo subido. Es un canal con mucho contenido por excelencia. Subimos material día por medio, a veces mucho más. Esta vez estamos un poco demorados, dado que yo estoy a 400 kilómetros de mi casa. Pero apenas llegue, todo ese material se va a subir. Si ustedes ven este video, van a ver después los que vienen. Este, por una orden prioritaria, por importancia, lo van a ver antes. También va a ser parte del compilado final para que puedan entender toda la historia. Domingo 13 de marzo del año 2022. Entre Olavarría y Portalé, a 14 kilómetros de Olavarría, a 14 kilómetros de Portalé, donde ya el tren no para hace mucho tiempo, obviamente. Dos grosas enfrentadas. Para los fanáticos de Alco, para los fanáticos de la GT22. Iban a hacerlo con Ling, ahora parece que la van a enganchar. Vamos, Candela. Y Lola, que debe estar volviendo seguramente de Olavarría. Tiene como 2 horas para ir y venir.
mover, por eso tocó la bocina. Sencillo, imagino, porque si está el primer par encarrilado, y uno hasta ahora quiere que salga todo ya. Siguen encarrilando de atrás. Por eso la tiene que sacar para adelante, a diferencia del resto de los coches. Cuando dije resto de los coches me expresé mal. Ayer pregunté qué víboras había en estos terrenos. Me dijeron, está llenísimo de yararás. Y cuando me describieron el tamaño, se me puso la piel de gallina. Igual dicen que no te atacan, salvo que las pises. Y me acordé del cuento La media de los flamencos, creo que era. O flamencos, flamencos, ¿no? Flamengo es el equipo. Tirar. Con la grúa tienen la posibilidad de tenerla parcialmente en el aire, a la parte de atrás, ¿no?
Bueno, amigos, créanme que fue complicado estar acá, fue complicado para ellos también. Miren, han logrado encarrilar la GT22, la 916, A916. Acá estamos. Y me parecía mentira cuando llegamos, ¿eh? Hace 6 días que está laburando. 6 días trabajando. Y la encarrilaron. ¡Bravo! Y Pablo Martí Crens, con su canal, con su página Locos por los Trenes, estuvo acá. La verdad, un espectáculo el laburo que se mandaron. Y ahí está. Y valió la pena estar acá haciendo las guardias. Valió la pena un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, me imagino la alegría de ellos en este momento. Me imagino la alegría de ellos. Y valió la pena todo. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Los dos conductores, 15. El conductor de la grúa, 16. 16 personas. Yo cuando llegué había trabajando aproximadamente 60, bueno, hicieron todo el laburo de vía y obra. Todo esto fue absolutamente nuevo hasta acá. Hoy quedaba encarrilar y lo lograron, lo terminaron. Ahí está. Quiero extender la felicitación a todas las personas que estuvieron trabajando. A todas, ¿eh? Absolutamente a todas. Y bueno, ¿y qué mejor que irme por las vías, por todas estas vías nuevas, renovadas? Acá fue el descarrilamiento. Los motivos se van a tener que esclarecer. Hay distintas posibilidades, distintas teorías, distintas hipótesis por ahí, ¿no? Y el gallito, ahí miren, esa es media estación. Tiene trabajo, vía y obra todavía, ¿eh? El alemán con la pala. Y yo ahora me tengo que curar de las picaduras. Miren qué lindo. Qué linda postal. Y ahora sí, amigos del canal Pablo Martí Crens, misión cumplida. Misión cumplida. Más que cumplida. Tuve la posibilidad de estar acá. Muchos ayudaron. Gracias a ellos. Y bueno. Y gracias a esta gente que me dejó mostrar un laburo formidable. Allá atrás viene seguramente Lola. Y ahora sí, amigos, elegí esta foto llena de luz, llena de sol, con un atardecer espectacular, con un sonido de locomotora a mis espaldas. Y quiero agradecer nuevamente a toda la gente que hizo posible que yo esté acá presente. Quiero agradecer ante todo a mi amigo incondicional Cristian Armaño. Quiero agradecer a Pobre Moro de Cabina Merlo La Mejor. Quiero agradecer a Ernesto Micuzzi. Quiero agradecer a Omar Gómez, nuestro amigo de Hurlingham. Quiero agradecer a Marcelo Pesi, a Emilia Sandoval, a mi gran amigo Pablo Vilca, a Maximiliano Parodi y a Héctor Franco. A todos ellos, gracias. Gracias por haber aportado su grano de arena para que yo me pueda alargar a esta aventura. Y a la gente, bueno, ahí están. Ahí está toda la gente que laburó. ¡Felicitaciones a todos! Y ahí está. Hasta la próxima. No sabemos cuándo va a ser, pero siempre donde ruede un tren, donde haya una vía. Y recuerden que soñar no cuesta nada. Soñemos con cosas mejores, con que haya trenes en todo nuestro país y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Pero si ocurren, que tengamos a este grupo fabuloso de gente para resolver todos los inconvenientes. Gracias, amigos del canal Pablo Martí Crens. Gracias, amigos de la página Locos por los Trenes.